40 en menos de 2 minutos. Primero Proti, después Alderete en un rap. Pelota la recupera en la salida de Lasarte. Cano. Hernández, luego quedará licenciado. Chaca vuelve a Capital Federal ya para pensar en lo que va a ser la segunda parte del torneo. A salir rápido. Nada, recuperaciones con salida larga. Pero la mete Pombo, el centro, el segundo palo, se queda el arquero. Se queda con Belén Garnier. ¿No? Perdió, tiró una presión de Alderete. Le pega Vicentini. Busca Borazzi, va para Benjamín, saca recta, llega Alderete. Rebotaba la pelota en Pombo, otra vez Alderete. Lucha Alderete, presión de Borazzi, lo que marca. Le pega Vicentini. Corto en la salida, Alderete, dominando el círculo central. La manda para el Iporace, va cruzando la pelota para Borazzi. Si no llega, tocaba Blondey. Alderete, si la cambia de frente por izquierda, va a picar el Iporace. Se llega para jugar de primera, quedó corto, rechazaba la... Se la regaló a Alderete, va Reinaldo. Juega bien Alderete, viene para el Iporace, la pide Magnini en el área. Gaviria va al segundo palo, Quiroga. Quiroga gana Alderete. Proti a ver la corte por Sarmiento. No podía Castelli. Mendieta. La deja bien Mendieta. Alderete. Como siempre pasa por derecha el capitán. Esa sensación. Alderete presiona. Alderete gana. Falta. Tiro libre. Falta en Jorgin. Y en el palo derecho de Vicentini. En la primera etapa, Magnin, que así busca esa pelota. Reventó el palo de Nereo Fernández. Ahora
que no tenía nadie con quien jugar. Se conecta con Quiroga. La va a perder Quiroga. Falta del 10 sobre Alderete. Enganchó, va hacia el medio Quintero. La pierde Quintero. Se puso para tomar el rebote. Alderete. Por derecha la pide Blondel. Viene para el capitán. Y este le pega. Blondel. Desvío. Se va subiendo Herrera ahora. Por el sector izquierdo. Atento. Alderete para quedarse con el balón. Entra ahora la devolución. Le va a tomar Alderete. Domina. Tiempo para compañero. Por hacia ahora. La recupera. La cabeza de Estracalursi. Alderete ahora. La barrera. Ana Martínez sube la marca de Alderías. Abierta para Martínez. Y va Juan Manuel para el centro. Para Alderete para marcar. Ahora lo quiere igualar. Buena marca de Alderete. Herrera aparece. La marca de va a pegar a Martín. El complemento en Rafaela es la primera nacional de Play Sports a través de la pantalla de Play Sports Play. Atención porque el último momento estaba en Herrera por Alderete. Costa y Balindo, sobre el ángulo superior derecho del Limusín, al derecho ahora, pero el palo entra de Saño Oviedo, por el ángulo. Martínez, entrada, la punta, pelota, arriba el envío del Limusín, se va a terminar la historia, Junior Mendieta ahora, al derecho, Liforace, el envío ahora, vuelve. De cabeza López. Traba, pone. Alderete. Pelota hacia atrás. Ah, le pega. Blondel le pega. Se equivocaron. Le va a quedar a Proti. Para Denis. Para Alderete. Reinaldo jugando para Lucas. Este es Blondel. La pisa. Blondel cortito para Alderete. Ahora para Emiliano. Enteros. Alderete. Falta. Fresciotti, que recupera Virreira ahora. Bien por Alderete, cortando. Parece primero. La marca de Rodríguez, que no podía. Traba y pone de la mano Alderete. La ocasión fue Montero. Le aprieta los pies de Bravo. Quiso jugar con su compañero. Con la Mendieta, pierde Mendieta. Va a buscar al 11. Bien por el 11 de Rafaela. Gana en esta ocasión Alderete. Reinaldo levanta la final de Lima, Flores en Lima, en Perú, justamente cometió a los 14. Pelota larga para Proti, termina. Volviendo con la zurda Benítez, le queda del círculo central, ahora Alderete, pelea con Bravo. Su rodeo y descargó bien, pone la colita, la saca de zurda. Presiona Rafaela, pero puede presionar a Nacir y termina ganando. Mira Alderete, devuelve Benítez. Bien Alderete, siempre bien parado el 5 de Rafaela. Quiso tirar un caño, no pudo. La marca allí de Soto, fueron hacia adentro, se la regaló a Alderete. Atento con este derecho, pero el que llega primero a la cita. Agarran esta pelota. Maxi Brito, que ya la pone en órbita del cielo aquí. De Villa Soltati, que la mató, el que durmió la bola. Va Alderete, abre. El que controla el partido, el que ataca. Ataca por la derecha. Ahora sí, le queda Rieta, pero él no puede... No puede tirar, no puede dar dos pases seguidos. El equipo local le está costando. La Costa le vuelve a quedar por el sector a Torres. Qué punto penal, le quiere pegar Flores. No se animó, sigue Flores, pero lo terminaron cerrando entre tres. Después hubo falta. El señor del 9 de Río para tirársela a Blondel. Llegando primero fue Montero, que llegó, la tiró larga y después no pudo ganarle la pulsada al derecho. Modificación, ingresó con la número 17. Entonces... Brian Sánchez y se retiró Juan Manuel Torres. No cambió mucho. Dio mal el remate, pero fue buena la jugada, la idea. Como siempre está bien ubicado Alderete, que es el que maneja el mediocampo de Rafaela. El buen campo que tiene Deportivo Riestra. Avanza Brian Sánchez, el recién ingresado. Sigue el 17, entre tres lo encerraron y después la pelota se la termina. Oh, la juega de vuelta para Flores, otra vez para Bravo.
La mueve Riestra, aguanta, descansa con la pelota. Allí está Sánchez, lo marca Alderete, lo marca también Quintero. Revolea Reinaldo. Deja el balón sin ningún inconveniente. Tocando, ha levantado Salinovich también en la recuperación.